Integrantes de la Academia Karen y Miriam Sánchez de Nepeña nos entregaron este bonito baile de la marinera. Muchísimas gracias. ¿Sí o no?
Yo soy la Azucena Calvay. ¿Quiere que lo demuestre cómo soy la Azucena Calvay? ¿Soy la Azucena Calvay o no? Pause. Qué bonita es cuando salen en familia. Mira allá el señor de bigotito. Sale con su esposo, ¿no? Con el... Así le sacaron a la esposa. Acuérdate cuando ella era chiquilla, tenía su cuerpito de cucharita. Ahora cuando tiene cuerpo de cucharón, ya no lo quiere sacar. Aquí la llevan a tragar a la trampa. A esa caretada si la llevas a pasear. Hoy no puede. El palo está con el palo. Siéntate hoy por un de gato. Que te parece una escoba, pero al revés, por su bigote. Así debe ser. A la trampa donde lo llevan a comprar sus víveres. A Totus. A Metro. A tu mujer. A la perla Chipote. La trampa te pide un par de sandalias. Corres y le compras a Saleya. Platanito. Tu mujer, a los ferroles, 30 soles. La trampa te pide ropa, hasta calzones caros le compras. ¿Sí o no, bigote? Yo te viste, chivote. A la trampa, ¿qué le compras? Calzones, marca Leonisa. Esos calzones son caros. Un pedacito de miércoles adelante, 95. La Calvin Klein está 70. La Victoria Seca está como 110. ¿Y tu mujer? Bigote, ya no tengo calzones, 4x10. Una lavada se pone como boque vieja. Tú quieres así. Sácala a pasear a tu esposa. Ella es la madre de tus hijos. De verdad. Pero a veces uno le dice, amor, vamos a comer. Tú eres así. Si tu marido te dice, amor, amor, vamos a comer a la calle. Vamos, mi amor. Ponte bonita para tu marido. Yo no sé por qué hable bien de las venezolanas, pero esas a veces no tienen ni para tragar, pero anda a verlas cómo están. Todas acá, ellas venden sus chocolatitos, pero bien arregladitas. Uno llega a la casa. La mujer está toda amargada. Le preguntas algo, te contestan mal. Todas cabezonas, con los calzonazos hasta acá. ¡No! Señora de rojo, ¿a qué hora viene tu marido, hijita, de trabajar? A las 8. Espéralo bañadita con tu calzón bien chiquitito. A ver cómo estás ahorita. Si yo me bromeo con la señora de rojo es porque yo la conozco y ha sido mi germa hace años. Sino que la dejé por tragona. Pero así debe ser. Sácala a tu esposa. Usted también póngase bonita para su marido. De verdad, pero ahora ¿dónde paran más metidas en ese maldito celular? Ahí paran nomás estas caretablas. Por mi madre. Y cuidado que las mujeres más saben para trampear que nosotros, ¿ah? Nosotros trampeamos, pero somos tontos. Dejamos huellas, pero estas caretablas no dejan huellas. Van chateando, van borrando, van chateando, nunca dejan huellas. Mira cómo es el celular, ¿ah? Señora de negro. Sí, mi mamá es la gordita. Mamá, ¿se tú has tenido enamorado, sí o no? Claro, de repente un día le he buscado en el Facebook. Ay, ¿qué será su vida de mi primer enamorado del colegio? Es que me agarró unas carpetas así, así. Lo voy a buscar. Lo buscan en el Facebook y lo encuentran, ¿ah? ¡Ay, acá está! Vale, manda solicitud. ¿Qué tienes? Paro peleando con el papá de mis hijos. Mejor me hubiese casado contigo. Yo te dije, no te cases con ese hombre. Vamos a comer ceviche a mil sabores. El chimbote. ¡Ella va a ir! ¿Vas a ir, hija? Porque un vivo fuego, cenizas quedan. Ahí viene un ceviche, una cerveza, otra, otra. Y tú sabes que mujer borrachita pierde la cucarachita. Pero la señora tendrá cucarachita, esa tiene un cangrejo de peña. La verdad, hermano, es que es así. Esa es la realidad. Por eso el celular es muy bueno, pero hay que saber utilizar también para cosas buenas y no para cosas malas. Nos han dado 10 minutitos, yo quisiera seguir. Vamos con chistecito, ya no podemos alargarlo mucho porque también hay otros números.
Dice que dos viejitos están haciendo el amor y la viejita dice al viejito: ¡Ay, tú pareces un celular! El viejo: ¿Qué? ¿Estoy vibrando mucho? No, sino que entrando al mundo y se te va la señal. Su caso del bigotito. Mira la señora de rojo, qué linda era, mi amor. Si la belleza fuera un pecado, tú no alcanzarías el perdón de Dios. Si tu cuerpo fuera cárcel y tu brazo fueran cadenas, aquí cumpliría mi condena. Si yo fuera mar y tú fueras roca, subiría mi marea para besar tu boca. De tu casa a mi casa hay una línea celeste, y yo me casaré contigo aunque la muerte me cueste. Y para la señora de negro, para que no esté a picona: las flores son como las rosas, el viento las mueve. Yo seré el 6 y tú serás el 9. ¿Quieres hacer el 69? Yo le voy a enamorar a la señora Lili de rojo y la voy a besar delante de ustedes. Mira, si yo no la beso en su boca, no me compras ni un turrón. ¿Está bien o no? Eli, dile tesor que se vaya y que se haga de noche, para que la luna le cuente a las estrellas que tú eres la más bonita del universo y de la tierra, porque del cielo cayó un pintor a pintar una hermosura, pero al verte tan linda y hermosura, se derramó la pintura. Y cuando este cómico ambulante te escriba de rojo, no creas que mala educación, sino porque te escribo con toda la sangre de mi corazón. Ven, bésame, Di. Quiero sentir el fuego de tu amor. ¡Avanza! Yo sé que ella se quiere aventar. Mira ya el señor con su esposa. Mira, mira los señores de edad. Mira, qué bonito. ¿Cuánto tiempo tiene de casado, maestrito, con la señora? Son esposos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya de matrimonio? ¿Te das cuenta? ¿Tú llegarás con tu marido de esa edad? Ya no. Porque estos señores, como los casó el cura: en el nombre del Padre le declaro marido y mujer, y que solo la muerte los separe. Y el COVID se ha llevado. A esta señora, ¿cómo lo va a casar cuando se case? A la Edith: en el nombre del Padre te declaro marido y mujer, y que las redes sociales te separen. Porque ese maldito celular es el culpable de los matrimonios rotos de hoy en día. Por eso acá el jovencito que está con tu enamorada, ¿no, Cholo? ¿Cuánto tiempo tienes de relación? 5 años. Y tú no seas tonta, acaba de estudiar. Si este caretabla te pide la prueba del amor, o ya la has dado. Tiene 5 años de enamorados. ¿Lo ha dado o no lo ha dado? ¿Qué dicen? ¿Sabe dónde se ve una mujer cuando está virgen? Yo le voy a enseñar, señoras. Acabe. Hay un hueco ya. Acá la señora de negro, su mano. Uy, Dios, si acá hay un sofocón. Son 5 años de enamorado, ni que joven fuera cabro también. Señores, el día de hoy, amigos, cada chocolatito 2 solcitos. Vamos a regresar porque hay más niñitos que también quieren actuar. Si nos colabora de ir, regresamos, por Dios te lo juro. ¿Qué te estás rascando? Pasa por ese ladito de allá, mira, por el lado de allá empieza que la gente te va a colaborar. A los amiguitos que están paraditos en la parte de arriba, pero no trates de pasar muy provocativa, te van a andar metiendo la mano. Ya, a 2 solcitos, a 2 soles, ¿ya? ¿Y acá qué numerito va a venirme a mí, estimado? ¿Ya? Por Dios te lo juro. Y vamos a agradecer a la personita que nos invitó para venir el día de hoy, a la señora Patti Lompar, que es una morenita que más parece cocodrilo. Bueno, viene la marinera. Marinera, como motivo también de gratitud a todos ustedes, si estuvieran presentes los jóvenes María Ramírez Rodríguez y el joven Ulises Gutiérrez Rivera, por favor, al centro de la pista de baile, con el aplauso fuerte de todos ustedes, señoras y señores, vengan los aplausos para María Ramírez Rodríguez
y el joven Ulises Gutiérrez Rivera nos entregan este bonito baile de la marinera en homenaje a nuestro santo patrón, San Martín de Porres. ¡Adelante! Rodríguez. Ahora sí queremos invitarles también para que nos acompañen a la bajada de la imagen del Santo Patrón San Martín de Porres al sector Cocharcas para su respectiva velación, acompañado por una banda de músicos y una estampa folclórica. Thank you.
hay.